dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se va a celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento de Valderrubio tras la celebración de las elecciones municipales el pasado 28 de mayo de 2023. De conformidad con dichos preceptos, las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes. A tal efecto, a continuación, por mí, la secretaria interventora de la corporación, se da lectura al acta de proclamación de electo remitida por la Junta Electoral de Zona de Granada. Elecciones locales 2023, circunscripción Valderrubio. En Granada, siendo las 11:30 horas del día 5 de junio de 2023, se reúne la Junta Electoral para proceder a la proclamación oficial de candidato electo en las elecciones y circunscripción arriba indicados. Número de electores 1.671, número de votantes 1.332, número de votos a candidaturas 1.281, número de votos válidos 1.292, número de votos nulos 40, número de votos en blanco 11, número de votos obtenidos por cada candidatura. Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, número de votos 752, número electos 8. Unión de Ciudadanos Independientes, votos 147, número de electos 1. Izquierda Unida para la Gente, número de votos 166, número de electos 1. Partido Popular, número de votos 93, número de electos 0. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, número de votos 123, electos 1. De acuerdo con los resultados reflejados, se proclaman electos a los siguientes candidatos. Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, don Antonio García Ramos, doña Miriam Martín Palomares, don Eduardo Ortiz Villén, doña Ludena Nievas Moreno, don Francisco Jesús Ubiña Martín, doña Elizabeth Prieto Fuentes, don Francisco García Ureña, doña Amparo Mazueco Rodríguez. Unión de Ciudadanos Independientes, UCIN, don Marcelo Enrique López Cozobón. Izquierda Unida para la Gente, don Antonio Javier Jiménez Márquez. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, doña María de los Ángeles Delgado Díaz. Los candidatos electos han cumplido la obligación establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en relación con el artículo 30 y siguiente del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentando las correspondientes declaraciones en el Registro de Intereses del Ayuntamiento con carácter previo a la toma de posesión del cargo de concejal del Ayuntamiento de Valderrubio. Seguidamente, se procede al llamamiento a los candidatos electos de mayor y menor edad, a los cuales les corresponde constituir la mesa de edad, siendo los mismos los siguientes. Concejal electo de mayor edad, don Eduardo Ortiz Villén. Yo, Eduardo Ortiz Villén,
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del XXI Ayuntamiento de Valderrubio, con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Concejal electo de menor edad, don Francisco Jesús Ubiña Martín. Yo, Francisco Jesús Ubiña Martín, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valderrubio, con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Se declara constituida la mesa de edad. Prosigue el acto con la toma de posesión de los candidatos electos por llamada del señor presidente de la mesa de edad en el orden del acta de proclamación. Don Antonio García Ramos, Partido Socialista Obrero. Yo, Antonio García Ramos, juro y prometo cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejal del Celestísimo Ayuntamiento de Valderrubio, con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Miriam Martín Palomares, Partido Socialista Obrero. Yo, Miriam Martín Palomares, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valderrubio, con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Almudena Nievas Moreno, Partido Socialista Obrero Español. Y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Elizabeth Prieto Fuentes, Partido Socialista Obrero Español. Prometo cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valderrubio, con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Francisco García Ureña, Partido Socialista Obrero Español. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valderrubio, con lealtad al rey y guardar, hasta guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don
Doña Amparo Mazueco Rodríguez, Partido Socialista Obrero Español. Don Marcelo Enrique López Pozobón, Usín. Don Marcelo Enrique López Pozobón, prometo cumplir con el cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valderrubio. Con lealtad al rey y a la Constitución y al pueblo de Valderrubio. Don Antonio Javier Jiménez Márquez, Izquierda Unida para la Gente. Las obligaciones de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Valderrubio, con lealtad a los vecinos y vecinas, por imperativo legal, con lealtad a la jefe del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, sin renunciar a mis principios republicanos. Doña María Ángeles Delgado Díaz, Ciudadano, Partido de la Ciudadanía. Yo, María Ángeles Delgado Díaz, juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Valderrubio con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 195.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se declara constituida la corporación. De la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen las correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, me dirijo a los señores y señoras cabeza de lista para preguntarles si alguno retira su candidatura. Don Antonio García Ramos, ¿retira la candidatura? No.
Don Marcelo Enrique López Pozobón, retira la candidatura. No. Don Antonio Javier Jiménez Márquez, retira la candidatura. No. Doña María de los Ángeles Delgado Díaz, retira la candidatura. Se va a proceder, por tanto, a la elección de alcalde conforme dispone el artículo 196 de la Ley de Régimen Electoral General. En caso de no existir propuestas sobre el sistema de votación o de no alcanzar las mismas la mayoría necesaria, el sistema de votación será el ordinario, a mano alzada. ¿Algún concejal propone sistema de votación nominal? ¿Algún concejal propone sistema de votación secreta? Se procede, por tanto, a la votación. Voto a favor del candidato del Partido Socialista Obrero Español, don Antonio García Ramos. Ocho. Voto a favor del candidato del partido Unión de Ciudadanos Independientes, don Marcelo Enrique López Pozobón. Uno. Voto a favor del candidato de Izquierda Unida para la Gente, don Antonio Javier Jiménez Márquez. Uno. Voto a favor de la candidata del partido Ciudadanos, doña María Ángeles Delgado Díaz. 1. Finalizada la votación, el resultado es el siguiente. Votos a favor del candidato PSOE del Partido Socialista Obrero Español, don Antonio García Ramos, 8. Votos a favor del candidato del Partido Unión de Ciudadanos Independientes, don Marcelo Enrique López Pozobón, 1. Votos a favor del candidato de Izquierda Unida para la Gente, don Antonio Javier Jiménez Márquez, 1. Votos a favor de la candidata del Partido Ciudadanos, doña María de los Ángeles Delgado Díaz, 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, queda proclamado alcalde electo del municipio de Valderrubio, don Antonio García Ramos. Antonio García Ramos, como juro y prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Valderrubio, con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Antes de mi intervención, deseo ceder la palabra a los candidatos por orden que consta en el acta de proclamación de elector. Señor López Pozobón, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias, señor alcalde. Vecinos y vecinas de Valderrubio, en primer lugar, quiero también agradecer a mis compañeros y compañeras del grupo UCIN por el trabajo que hemos realizado y porque vamos a seguir trabajando, porque
queremos lo mejor para Valdejuvio. Simplemente les doy las gracias a todos los que nos han votado y a los que nos han votado, simplemente a todos los que somos parte de este maravilloso pueblo. Vamos a trabajar con honestidad, con muchas ganas, de una manera constructiva y sobre todo honesta y sincera. Muchas gracias y buenos días. Sean felices. Tiene la palabra don interrogatorio general Mayo. Buenas tardes, voy a ser breve porque hoy es el día de Antonio. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan importante para la democracia. Queridos vecinos y vecinas, hoy comienza otro capítulo en la historia de Valderrubio. El pueblo ha elegido a quien mejor le representa, Antonio García Ramos. Enhorabuena. Yo, junto con mis compañeros de Izquierda Unida, estamos y estaremos y seguiremos trabajando para promover la justicia, la igualdad y el bienestar para todas las personas de nuestro Valderrubio. Creo que cada persona tiene derecho a ser escuchada y participar activamente en la construcción de su pueblo. Gracias a los que han depositado su confianza en Izquierda Unida por brindarme la oportunidad de representarlo en esta labor de servicio público. Gracias. Tiene la palabra María Ángela Delgado, primer día. Bien, señor alcalde, señores concejales, concejalas, vecinos, vecinas de Valderrubio, amigos y amigas. Buenas tardes y gracias a todos los presentes por haber tenido a bien acompañarnos en este acto de la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Valderrubio. Se inicia una nueva legislatura y quiero felicitar a todos los concejales y concejalas que están hoy aquí, que nos abandonan y nos abandonan, ya no siguen este año, pues, y desearles lo mejor en su vida laboral y en su vida personal. Al mismo tiempo, felicitar a todos los miembros de la nueva corporación que han sido elegidos para representar a nuestro municipio en este nuevo mandato y a don Antonio García Ramos por su elección como alcalde. Felicitar también a todas aquellas personas que el 28 de mayo participaron en las urnas de Valderrubio y también mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que depositaron su confianza en la candidatura a la que he representado. A los trabajadores públicos, personal funcionario y personal laboral de esta casa, quiero transmitirles que confiamos en su profesionalidad y buena fe y que vuestras opiniones deben ser escuchadas para garantizar un servicio público de calidad. Al equipo que me ha acompañado en estas elecciones, gracias por estar ahí, por vuestro apoyo, por vuestra calidad humana y sin vosotros no habría sido posible. En esta nueva etapa yo llego a este ayuntamiento sin prejuicios y sin enfrentamientos personales, con la misma ilusión y las mismas ganas y la misma fuerza y con vocación de servicio público, sin ambiciones personales. Seguiremos trabajando. Los ciudadanos de Valderrubio nos han dicho que debemos hacerlo desde la oposición y así lo haremos, como lo hemos hecho hasta ahora, con respeto, con seriedad, con dignidad, esfuerzo y profesionalidad. Haremos lo que está establecido, la fiscalización y control del equipo de gobierno. Nuestra labor de oposición será correcta, sin insultos y sin descalificaciones, pensando en el futuro de Valderrubio y no en el desgaste del equipo de gobierno. Y lo haremos pensando en las siguientes generaciones, los jóvenes, y no en las siguientes elecciones. No seremos una oposición del no a todo, y para ello nuestro compromiso es la defensa de nuestro programa electoral, colaborando en aquellos proyectos que sean positivos y beneficien a nuestro municipio, aportando ideas en forma de mociones y mejorando aquellas que desde nuestro punto de vista lo necesiten en forma de enmiendas y de alegaciones, pero siempre teniendo como referente el bienestar de nuestros vecinos. Al equipo de gobierno que desde esta misma mañana asumís la responsabilidad de llevar a cabo la gestión de los recursos,
públicos en los próximos 4 años, os pido diálogo. Diálogo con mayúscula, porque además estoy convencida que para hacer una buena labor de gobierno se necesita una buena oposición. Y por último, como formación política a la que represento, nos comprometemos a tener una presencia más activa y participativa con nuestros vecinos y vecinas de Valderrubio. Conocer vuestras preocupaciones y necesidades para trasladarlas a quienes hoy ostentan el poder de llevarlas a cabo. En definitiva, tendréis desde Ciudadanos un grupo serio desde el respeto al que piensa diferente, que buscará siempre lo mejor para Valderrubio. Muchísimas gracias por vuestra atención. Buenos días, bienvenidas, autoridades, miembros de la corporación, vecinos, familiares y amigos. Hoy es un gran día para nuestro municipio. Se constituyen los ayuntamientos en toda España y a partir de este momento se abre paso una nueva corporación municipal. Quisiera darle la bienvenida a todos los nuevos concejales que integran el Ayuntamiento de Valderrubio. Espero que con acierto sepan ejercer y desarrollar su función como gestores de nuestro municipio. Algunos de ellos ya acumulan varias legislaturas de experiencia y otros a partir de hoy se sumergen en el apasionante mundo de la política. A todos ellos les doy las gracias por asumir esta gran responsabilidad que es la de gestionar y representar a nuestro pueblo. Hace 4 años depositasteis vuestra confianza en mí y en el equipo que me acompañaba. Y desde aquel entonces, ni un solo día hemos dejado de trabajar para mejorar nuestro municipio, con nuestros errores y aciertos, pero siempre pensando en el bienestar de Valderrubio. El pueblo, que es soberano nuevamente, ha hablado y democráticamente ha ejercido su derecho a elegir a su nuevo representante. Con esa gran responsabilidad y ese gran compromiso, mis compañeros y yo nos embarcamos en esta nueva etapa. No existen palabras que puedan expresar toda nuestra gratitud hacia nuestros vecinos que tanto han reconocido nuestro trabajo y lo han valorado en la urna de una forma tan clara y mayoritaria. Este respaldo tan amplio, exige aún más compromiso y dedicación por nuestra parte, porque no podemos fallar a todos aquellos que han confiado en nosotros, ni a ellos ni a todos los que democráticamente han escogido otras opciones políticas, porque a todos se merecen nuestro máximo respeto y para todos gobernaremos. Sin distinciones, como hemos hecho hasta ahora, desde la cercanía, la escucha y la dedicación que requiere nuestro cargo, con una mano tendida a la oposición para trabajar conjuntamente por nuestro pueblo. Durante los últimos años, muchos proyectos se han llevado a cabo, pero sin duda aún queda mucho por hacer. Siempre se puede mejorar y es necesario avanzar para que nuestro municipio siga siendo y lo que es, un referente y un orgullo para todos. Desde el pleno convencimiento de que así será, comenzamos a partir de este mismo momento a trabajar por el presente y futuro de Valderrubio, pensando en todos y cada uno de nosotros, en hacer de esta tierra un lugar de oportunidades donde prime la igualdad, la justicia y el bienestar social. Para finalizar, me gustaría darle las gracias a todos los concejales salientes por su labor desarrollada durante estos últimos 4 años y por su dedicación al pueblo. Ha sido una legislatura muy complicada en la que la unión ha sido más necesaria que nunca. Hemos trabajado conjuntamente siempre pensando en el interés general y el bienestar de nuestros vecinos. Os deseo suerte en esta nueva etapa que se abre para vosotros, fuera ya de la política, y que os permitirá realizar otras labores
que os sigan haciendo sentir útiles en nuestra sociedad. Vaya un más profundo agradecimiento para todos y cada uno de vosotros, porque a pesar de nuestras diferencias políticas, siempre ha primado el respeto y el entendimiento en pro de Valderrubio. Quisiera agradecer también a todos los trabajadores del Ayuntamiento su labor. A su lado es todo mucho más fácil. Son grandes profesionales al servicio de la ciudadanía y de nuestra corporación, y velan cada día por el correcto funcionamiento de nuestros servicios municipales. No puedo olvidarme de mi familia, tan importante para mí, y que siempre ha estado ahí, mostrándome su apoyo y cariño, incluso en los momentos más difíciles. Les pido perdón por todas mis ausencias y por todas las situaciones tan complicadas que le ha tocado vivir conmigo. De igual modo, quiero agradecer tantas muestras de cariño recibidas durante los últimos tiempos. Sin lugar a dudas, el camino hasta llegar aquí no ha sido fácil, pero ha merecido la pena. No hay mayor orgullo para mí que ser nuevamente elegido como vuestro alcalde. Este es el mayor de los honores para un ciudadano. Es todo un privilegio compartir con vosotros esta nueva etapa y afrontar juntos todos los nuevos retos que la vida nos ponga por delante. Cuento con todos para llevar a cabo este proyecto, cargado de ilusión, ganas y esperanza para hacer de esta tierra un lugar mejor. Comenzamos esta nueva andadura con fuerza, decisión, con el empuje necesario para alcanzar nuevas metas y objetivos que sigan haciendo que Valderrubio un pueblo próspero y un referente para todos. Contamos contigo. Muchas gracias. A cargo de Mariló, que es profesora del Conservatorio de Guadix, y José Enrique Cruz, que es profesor de violín en la Escuela Musical de Pino Fuente y además integrante de la Orquesta de Granada, la Orquesta Clásica de Granada. Un aplauso. Nos van a interpretar Meditación de Thais de Massenet, el tema principal de Cinema Paradiso de Morricón, Tango por una cabeza de Carlos Gardel y por último Canon de Pachelbel. Ahora me toca.
Muchas gracias. Se cierra la sesión. Gracias por acompañarnos. El pleno ha terminado.